bueno que seguimos juntos. Qué bueno que ustedes puedan estar a nuestro lado a esta hora, uniendo todo el país a través de la televisión y a través de las dos líneas telefónicas. Ahí están en pantalla, 809-226-3353 y 829-631-8822, para que el pueblo dominicano se exprese. Ay, pero miren, hice la corbata con lo de abajo más largo. Eso no importa. Tengo que armar el nudo de nuevo. Miren, el caso del diputado Héctor Darío Félix es algo que nos llama la atención poderosa e interesantemente. Miren, este es el diputado del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en Pedernales. Héctor Darío Félix, diputado implicado en el caso Falcon. Miren, ¿qué pasó con esta persona ayer? Mientras se realizaban los aprestos para detener a muchos implicados en el caso de narcotráfico Falcon, que ha lamentablemente puesto en evidencia que el propio gobierno de Luis Abinader ha estado permeado y permanece permeado por el narcotráfico. ¿Yo puedo negar esto? No, que vayan y se lo nieguen a Jenny Berenice Reynoso, que vayan a donde doña Miriam Germán Brito, a donde el magistrado Wilson Camacho, que vayan a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que han sido las instituciones que han detenido a más de 30 personas en más de 80 allanamientos con 60 procuradores fiscales adjuntos. Son las autoridades del gobierno quienes han puesto en evidencia el narco permeando el gobierno de Luis Abinader. Pero ¿acaso convierte esto a Luis Abinader en un presidente narco? No, señores. Esto no convierte a Luis Abinader en un presidente narco. Todo lo contrario, es justamente en su gobierno, aunque por presiones de la Drugs Enforcement Administration, la DEA de los Estados Unidos, que están siendo sometidos, y estoy seguro de que la gran mayoría van a ser extraditados. No, todo lo contrario. Desde mi punto de vista, esto convierte al actual Ministerio Público, a la actual composición de nuestra justicia, en responsable, en un gobierno responsable. Hay gente metidos en el narco, presos, y si hay que extraditarlos, los extraditamos. No, esto no convierte a Abinader en un narco. Abinader nunca en su vida ha necesitado dinero, porque le ha abollado en dinero y seguirá abollando por generaciones y generaciones. Hasta los bisnietos y tataranietos de Luis Abinader van a vivir del dinero bien ganado por su familia. Entonces, este caso del diputado es interesante y tenemos que plantearnos hasta dónde debe llegar la inmunidad de un legislador. Óigase con qué cuento, vamos a ver la cara de nuevo. Óigase con qué cuento. Ayer, mientras era perseguido Juan Maldonado, el director de Comunidad Digna, que fue dos veces diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, su amigo corresponsable del mismo partido, correligionario del mismo partido, de la gente de Santiago Zorrilla, ayer dije que era el senador por la provincia de la Altagracia, es por el Ceibo. Se me fue esa, eso tampoco me convierte a mí en loco. Este diputado dice que lo que le daba era una bola, pero óigase qué casualidad, iba manejando, conduciendo el chofer de Juan Maldonado en un vehículo de Darío Félix, que por ser diputado goza de inmunidad. Óigase bien, sabiendo que lo estaban persiguiendo para apresarlo, casi seguro para deportarlo por un caso de drogas, aparentemente vinculado, aparentemente, al diputado también del PRM, Miguel Gutiérrez, preso por drogas en Florida, Miami-Dade, creo. Entonces, ¿a usted realmente alguien le ha dicho, distinguido diputado, que alguien le va a creer ese cuento de que era de bola que usted lo llevaba? Oiga, cuántas casualidades. Él tiene su vehículo, pero con su chofer en un vehículo de un diputado mientras escapaba de la justicia por un caso de drogas. ¿Aguanta usted ahora que se investigue quién financió su campaña? Tal vez yo estoy equivocado. Yo no estoy sosteniéndolo, estoy preguntándolo. Pero hay que ver realmente quién se va a creer ese cuento. El presidente Abinader, por ejemplo, sobre este mismo caso, yo en cierto modo apoyo parte de lo que dice el presidente Abinader cuando ayer fue cuestionado sobre su opinión sobre el caso Falcon, que involucra directamente a funcionarios, legisladores de su gobierno en casos de drogas. Vamos a ver la imagen del presidente en el momento en que fue interpelado. Ahí también les voy a decir lo que pienso. Al ser cuestionado sobre implicados
del PRM, Partido Revolucionario Moderno, y el gobierno. En la operación Falcon, el mandatario repitió que aquí el que hace, o sea, el que la hace, la paga. Eso está bien, señor presidente, y se está viendo, aunque sea por presiones de la DEA de los Estados Unidos, pero se está viendo lo que no se veía en el anterior gobierno. Ahora bien, por eso dije en parte con lo que usted dijo, mi querido, respetado y respetable señor presidente Abinader. A pesar de usted sostener que aquí el que la hace la paga, aún usted mantiene como ministro de su gobierno al empresario Lisandro Macarrulla, implicado directamente, empresarialmente, en el caso de mafia de la Operación Medusa, que mantiene a Jean Alain Rodríguez y a otras muchas personas en la cárcel por delitos, estafas contra el Estado Dominicano. Aquí el que la hace la paga. ¿Y por qué usted mantiene en el gobierno a Tony Peñaguaba? Aquí el que la hace la paga, señor presidente Luis Abinader. ¿Y por qué usted mantiene a Lisandro Macarrulla en su gobierno? Quiero creerle, quiero ayudarle, pero como dije en el inicio del programa, yo no puedo apoyar lo mal hecho ni aplaudir las sinvergüenzadas de mi gobierno, si son las mismas del gobierno anterior que yo ayudé a sacar. Dígame usted, aquí Luna TV, hola. Te escucho, Héctor. Ahí está el caso de Fañita. Ajá. Le falta mucho a la justicia por ser justa. A Fañita lo acusan, la mujer se va, pero el Ministerio Público lo sigue acusando a Fañita. Entonces lo degradan. Sí. Pero entonces a Gutiérrez lo mandan a buscar a los americanos, la gente que más sabe del mundo. Aunque él venga y que no le pase nada, cuando esa gente jala, usted es culpable. Tienen años atrás de eso. El control del mundo, le dé la gana de soltarte, de negociar contigo, eso es otra cosa. Pero esa gente no son de las que duran 3 años investigando detrás de ti, detrás de ti. Una vida entera. Te jalan, dice que tú eres inocente, que ellos se equivocaron. No, hombre, no. Es mentira, usted es culpable. Pero, sin embargo, a Gutiérrez le siguen pagando su sueldo y no han sustituido esa curul en la Cámara de Diputados. Aquí el que la hace la paga, entonces. No. El Ministerio Público lo sigue acusando y después entonces lo quitan del cargo y a este le pagan su cuarto sabiendo que los americanos no juegan. Que cuando mandan a buscar es que usted está jodido. Gracias. A ti por participar en nuestro programa. El pueblo se expresa libremente. Este programa lo hacen ustedes. Dígame usted en el aire. Aquí Luna TV, hola. Buenas. Muy buenas. ¿Con quién hablo y desde dónde? Núñez, de la zona sur. Desde la zona sur, señor Núñez, un honor tenerle. Oye, en el programa. Con todo respeto, cuéntenos. Ajá. Con todo respeto, yo creo que su inclinación católica es católica, ¿verdad? Sí, sí. Con todo respeto. Y soy quien más ataco a los padres, a los sacerdotes sinvergüenzas. Sí, lo mal hecho es mal hecho, hágalo quien lo haga. Claro, exactamente. Pero le voy a. Usted se vive refiriendo siempre a la justicia, ¿verdad? Sí, sí. Con todo respeto, le voy a decir lo siguiente. Claro, váyase, con gusto lo escucho. No, váyase a la Biblia y búsquese el profeta Habacuc. Sí. Y usted va a ver lo que cómo se refiere el profeta Habacuc, o qué decía a Jehová. Lo escucho, lo escucho. Usted lo busque y después mañana yo lo voy a llamar, o el lunes. Sí, con todo gusto. Para que usted vea lo que es la justicia. Con todo gusto. Le agradezco mucho que me instruya al respecto, lo voy a buscar y con todo el amor del mundo. Tratando de adquirir conocimiento, pues mañana lo tratamos. Gracias a usted. Sí, sí, yo lo busco con todo gusto. Gracias a usted. Aunque no podemos tampoco vincular la justicia legal instituida en un estado con la justicia divina. También dice la misma Biblia, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, refiriéndose César como administrador del estado. Pero con gusto no voy a discutirle porque no conozco exactamente, así que con gusto realmente vamos a tratar de adquirir dicho conocimiento. A ustedes, amables televidentes, les invito, cuando estemos de regreso, vamos a estudiar lo que dice el periodista Julio Martínez Pozo sobre la Operación Falcon. Por eso es cuando estemos de regreso. No se marchen, ya casi regresamos y como de costumbre aquí siempre hay más. Dígame, dígame.